Hola, 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 muy buenas tardes a todas las personas que, como todos los viernes, están conectadas hoy con Conversaciones en Directo, un espacio institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en donde les contamos todos esos temas que a ustedes les interesan, les importan, necesitan conocer como ciudadanía y se los contamos en la voz de sus protagonistas. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a nuestros invitados muy especiales, todos de la Administración, porque vamos a tocar un tema pues bastante delicado y que todavía está un poco sobre la coyuntura de nuestra ciudad y fue todo el tema de damnificados y afectaciones que se generaron a raíz de la del paso de la tormenta, precisamente que después se convirtió en huracán Iota y todo lo que se ha hecho del distrito de Cartagena para asegurar la garantía de derechos y la atención humanitaria a todas las personas que resultaron damnificadas, pero también para mostrarnos y para evidenciar cómo precisamente debemos ya prepararnos frente a algo que es inevitable y que es una discusión a nivel mundial y es el cambio climático y cómo como ciudad debemos estar preparados ante esta situación y por supuesto como distrito y como gobierno debemos ya garantizar y empezar a hacer esas obras necesarias y que históricamente son precisamente una deuda que se tiene con la ciudad para poder garantizar que ante este tipo de fenómenos naturales no tengamos tantas afectaciones como las hemos tenido cada vez que ocurren en este tipo de sucesos. Conversaciones en Directo es un espacio de ustedes, para ustedes. Les pido, por favor, antes de presentar a nuestros invitados, que cojan ese enlace, lo copien de esta presentación y la compartan con todas las personas que ustedes crean, sus amigos, sus conocidos, sus familiares, para que más personas se enteren de lo que vamos a conversar aquí, temas muy necesarios. Bueno, voy a dar la bienvenida entonces a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, recordándoles que soy Paola Pianeta, jefe de comunicaciones del distrito de la ciudad de Cartagena. Y bueno, presento primero que todo a nuestra gestora social, Angie Klee. Ella es licenciada en gestión educativa de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena, y tiene más de 15 años de experiencia en el sector educativo. Además de ser maestra, es una persona que es incansable desde que asumió ese rol de gestora social. Ha estado día a día metida en las comunidades haciendo toda esta labor social y por lo cual pues nos sentimos muy orgullosos de de tenerla con nosotros en la administración. Hola Angie, muy buenas tardes. Hola Pau, hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio y bueno, aquí estamos para conversar en el día de hoy sobre este tema que pues nos compete a todos los cartageneros y cartageneras. Vale, muchas gracias. Repite programa con nosotros porque este tema, por supuesto, sin él no puede ser posible. El doctor Fernando Abello, director de la Oficina Asesora para la Gestión de Riesgos de Desastres. Él es psicólogo, especialista en administración financiera, también especialista en gerencia de recursos humanos, magíster en sistemas integrados de gestión, prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente y responsabilidad social corporativa. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pau, y muy buenas tardes a todos nuestros compañeros y a las personas que ven este programa que se ha convertido en líder a esta hora, todos los domingos, desde la Alcaldía Mayor de Cartagena de ¿Cuál Indias, y en domingo? cabeza El del doctor. viernes, Perdón, hoy es viernes. viernes. Con esta pandemia ya ni sabemos qué día es, Sí. pero todo liderado desde el señor alcalde mayor, el doctor William Dau Chamás, que yo creo que es también una de esas personas que no pierde energía 24 horas al día. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, estrenando hoy presencia en nuestro programa de conversaciones en directo, tenemos a Luis Villadiego Cárcamo, nuestro secretario de Infraestructura. Él cursó estudios universitarios en la Universidad del Norte, tiene maestría en edificación de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y maestría en asentamientos humanos en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en que ingresó como becario de Colfuturo. Es docente de la asignatura de gerencia de proyectos de construcción en las facultades de arquitectura e ingeniería civil de la Universidad del Norte desde hace 8 años. Y asimismo ha gerenciado proyectos de construcción en edificaciones privadas. Luis, bienvenido a este espacio. Muchas gracias a todos por esta invitación. Yo feliz de estar aquí acompañándoles y contándoles un poco de lo que estamos haciendo por Cartagena para sacarla adelante. Muchísimas gracias. Yo quiero contarles a todas las personas que están conectadas en estos momentos que robarme a estos tres personajes no ha sido fácil.
esa agenda de ellos, me decían, no, tengo que estar en una reunión en tal parte, y tengo que ir a tal barrio y tengo que seguir corroborando que la máquina esté haciendo su trabajo, pero también es importante como administración contarle a la ciudadanía qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y por eso yo les agradezco a mis tres invitados que están en representación, por supuesto, de todo el gabinete que ha estado moviéndose, involucrado con las diferentes acciones que se han desarrollado desde este fin de semana que estuvimos en tema de atención a la emergencia por las lluvias. Así que bienvenidos y vamos a tratar de optimizar este espacio lo más que se pueda. Yo quiero iniciar precisamente con Angie para preguntarle precisamente desde la Oficina de Gestión Social, apenas escampó, yo sé que, bueno, a manera personal debo decirlo que Angie es una persona que es muy proactiva y acelerada. ¿Cuáles fueron esas acciones inmediatas que se generaron una vez dejó de llover el día sábado? Eso fue en horas de la mañana, apenas dejó de llover. ¿Cuáles fueron esas primeras acciones, Angie? Gracias, Pau. Así es, porque lo que me mueve son nuestra población, sobre todo nuestros niños y niñas, y enterarme de que muchos habían quedado de pronto con sus hogares destruidos o inundados. Lo primero que se me vino a la mente fue recoger ayudas para ellos. Hicimos con mi equipo de gestión social, hicimos un mensaje para todas las personas, amigos, amigas, y empezamos a difundir el mensaje y todos me preguntaban, ¿esto es real? ¿Esto no es real? Pero yo decía, sí, ¿por qué? Porque me tenía que mover, no podía esperar más. Entonces iniciamos enviando mensajes, las personas empezaron a atender enseguida el llamado, y bueno, desde ese mismo día, en las horas de la mañana, me dirigí a todos los lugares que me decían, recoge aquí, recoge acá, que tenemos ayuda, pues para poder tener cómo asistir a nuestras familias que habían quedado damnificadas. Precisamente, Fernando, para que nos cuentes y le cuentes a la ciudadanía esa activación de la ruta de acción para como organismo de desastres, y activar a todo el gabinete, a todo el distrito, a todo el accionar de gobierno a volcarse frente a esta emergencia. ¿Cómo fue ese proceso y ese paso a paso? Bueno, wow, eso fue algo bien interesante. Muchas de estas actividades ya las veníamos desarrollando desde la Alcaldía Mayor de Cartagena. Nosotros tenemos una serie de protocolos para la activación de una situación como esta que se estaba viviendo. Pues arranca desde iniciar. Tenemos un chat donde funciona el Consejo de Gestión de Riesgo. Dentro del mismo es activar los diferentes equipos de socorro que hay en el distrito, como es la Cruz Roja, Defensa Civil, la Armada, Policía, Bomberos. Y iniciamos con una reunión aquí en la Oficina de Gestión de Riesgos, donde empezamos a evaluar el paso a paso de la tormenta y cómo iba afectando cada una de las situaciones. Habíamos ya evaluado en algunos momentos la situación que se presenta en lugares que son de alto riesgo, como es Albornoz o La Popa, Marión, el resto de lugares de aquí del distrito, y observábamos de que en las afectaciones y en la evaluación que hacíamos, de que esas afectaciones normalmente en Cartagena de Indias, en el momento de lluvia, se presentan por inundación a muy corto plazo, pero el problema son los deslizamientos. Entonces empezamos a hacer una serie de acciones. Me voy a correr un poquito a algo que decía Angie un segundo, y fue que ella decía, mira, apenas arrancó esto, nos activamos. Bueno, te quiero contar que nosotros estamos activados desde la noche anterior monitoreando y evaluando cómo pasaba cada instante en el distrito de Cartagena. Mucha gente observó el trabajo que se venía haciendo, empezamos a mitigar riesgos durante la misma lluvia, empezamos a hacer a organizar todo el protocolo. Uno de ellos pues era hablar con Viviana de IDER, y decirle al líder, oye, necesitamos que nos entregues el coliseo. Empezar a trasladar todo el material, colchonetas, ayuda humanitaria, el resto de cosas para empezar a organizarlo. Ya teníamos nosotros estructurado que en ese lugar no podían caber más de 340 personas. Empezar a organizar todo eso, y si no alcanzamos eso, activar un segundo. Gracias a Dios, dentro del mismo manejo fue solo necesario activar dos, pero teníamos ya listo un tercero por si algo se presentaba. Pero fue una experiencia, o es una experiencia general. Desde el primero de enero, yo creo que el compromiso de todas las personas que trabajamos en la Alcaldía Mayor es que todos los días tenemos un reloj de en contra, porque en 4 años tenemos que salvar esta ciudad. Entonces ha sido una experiencia genial, una experiencia también triste, el llegar a unos lugares donde tú sabes que se pudieron haber mitigado muchos riesgos hace
3 años, 2 años, 1 año, pero haberlo dejado pasar y no haber hecho nada. Esto ha sido una de las cosas más dolorosas, el llegar a esos lugares donde tú encuentras gente que, caramba, nosotros no hablamos de perderlo todo, pero sí de lugares que son de altísimo riesgo y que hemos dejado crecer unas situaciones complejas. En Cartagena, el tema de los asentamientos irregulares es una vaina altísima. Durante muchos años se ha llenado esto de lugares, pero también de cómo estas personas que se encargan de esto explotan a la gente, vendiéndoles lotes y vendiéndoles espacios que no son de ellos, pero que la gente hasta el último esfuerzo ha hecho por tener 600, 700 mil pesos para comprar un espacio y saber que al otro día tiene que irse de ahí porque eso no es de ellos. Es una cosa tremenda. Pero bueno, arrancamos y hasta la fecha, pues ustedes han visto los resultados, ya hemos llegado a una cantidad de lugares, seguimos. La verdad es que esto no hubiera sido lo que se ha logrado, sino es porque Lucho se metió la mano fuertemente en el cuento de equipos y el poco de yo no sé, Lucho, pero por lo menos yo estoy durmiendo 3 horas diarias, yo no sé tú cómo vas. Muchas gracias, Fernando. En efecto, hay que mencionar pues que cada una de las personas que conformamos este gabinete estamos bastante comprometidas y estuvimos muy atentos con todo lo que fue el tema prioritario. Yo sé que todavía tenemos albergues, todavía hay gente damnificada, pero todo ese primer momento de activar todo, y por eso Fernando le daba la pelota a Luis, y yo precisamente quiero preguntarle, ese tema de activar ese banco de maquinaria para ir a atender el problema de los canales. Sabemos que el distrito de Cartagena todavía afronta una situación de COVID. Nosotros iniciábamos el mes de marzo cuando se nos metió la pandemia. Eso, por supuesto, exigió una priorización de recursos y hubo secretarías que no pudieron tener como ejecutar su plan de acción, sus metas, sus indicadores de plan de desarrollo, porque tuvieron que volcar tanto su accionar como parte de sus recursos y de su presupuesto para la atención de la pandemia. Entre eso, Secretaría de Infraestructura, que se dio unos recursos importantes para el tema de la atención de la pandemia. Y bueno, ahora con la llegada de Luis, prácticamente te estrenaron en este tema de la atención de la emergencia, pero fue muy rápida la acción y la articulación entre lo público y lo privado para conseguir un banco de maquinaria que lograra atender ese tema importante y casi que urgente en la limpieza de los canales y caños. Cuéntanos cómo se logró esa articulación y cómo fue ese proceso. La verdad es que antes que empezar a contar un poco de todo, ahí es que agradecer mucho al sector privado, tanto las empresas como los particulares que quisieron apoyarnos desde el primer momento. Una vez comenzó la jornada, lo primero que hicimos fue listo. Yo sé que yo tengo, así como cuando cada uno tiene sus habilidades, yo dije, bueno, yo soy el responsable de las máquinas. ¿Dónde están las máquinas? Deben estar en todos lados, porque obras... No tenemos máquinas con obras activas que podamos tener como un banco suficiente como para poder de pronto tocar las primeras puertas con los que estén haciendo obras de infraestructura, así que toca el sector privado. O sea, sector privado, empezamos enseguida a convocar, a llamar, la reacción fue casi que inmediata. Enseguida empezaron a aparecer gente voluntaria, de manera humanitaria, desinteresada, a decir, yo tengo una máquina, porque me preguntaron, Luis, ¿qué equipos necesitamos? Entonces yo imaginándome o planificándome el panorama que iba a tener Fernando de, hombre, posibles temas de deslizamientos, destapar los canales, box culverts que están colapsados por basura, esa basura urbana o la misma basura orgánica, entonces necesito tales y tales y tales equipos, y enseguida, pues obviamente, el sector privado empezó a manifestarse, yo tengo tal equipo, yo tengo tal aparato. No solo el sector privado con máquina, también la gente diciendo, yo puedo dar gasolina, yo tengo tal elemento. Entonces, como aparecían por todos lados, yo dije, hombre, esto hay que organizarlo, esto hay que usar tecnología, georreferenciación, usemos lo que tenemos inventado. Enseguida abrimos Google Earth y con todo mi equipo de infraestructura, que de verdad copió enseguida la idea, empezamos a marcar pines en toda la ciudad. O sea, aquí apareció una persona con tal equipo y con tal teléfono, acá en este sector apareció otro aparato, aquí tenemos una volqueta en este sector, aquí tenemos una pajarita acá tenemos un mini cargador, en este sector nos están donando gasolina, en este sector nos están donando alimentos de los contactos que habíamos conseguido, y pues obviamente nosotros dentro de nuestro equipo de infraestructura también tenemos un equipo grande de ingenieros, entonces, bueno, ingenieros enseguida, ¿dónde están todos cubriendo? ¿Qué sector? ¿En dónde viven? ¿Cuál es el barrio más cerca que tienen? Porque es el equipo con la persona.
el equipo, eso fue muy clave. Y nosotros seguimos usando la tecnología, creamos, me acuerdo, una hoja de Google, de esas que se sube a la nube. Entonces aquí todo el equipo de infraestructura enseguida alimentando la hoja al mismo tiempo, todos trabajando sobre el mismo archivo, teléfono de la persona, tipo de máquina, etcétera, como 7 u 8 ingenieros o más metiendo la mano en ese archivo, y nosotros toda la mañana, mientras pasaba la lluvia, nos estábamos ya preparando para la fase 1, que era de georreferenciación, teniendo ubicados todos los puntos. Luego yo dije, listo, cesó la lluvia, pasemos a fase 2, vamos a inspeccionar, listo, todos los ingenieros que están en tal y tal y tal área de cobertura, vayan a ver qué sucedió, vayan a ver cómo ayudamos para saber qué máquina es la más adecuada del día. Porque no es simplemente enviar la máquina porque sí, porque hay veces que de pronto hay un equipo que no puede acceder a tal sector. Entonces vayan a inspección, y una vez se pasó esa fase de inspección, la fase 3 fue la activación de la máquina. Listo, ingeniero, ¿qué encontramos? ¿Qué necesitamos? Entonces, no necesitamos una pajarita. Bueno, la pajarita más cercana en el mapa está, este es el contacto, llega ya con ella, vaya, acompáñela. Y obviamente hay que agradecer mucho al DAT, porque el DAT fue un apoyo clave en esto, porque era un apoyo en temas de tránsito, de transporte, y siempre estuvieron al pie de nosotros, de la mano, agarrados, acompañando a cada uno de esos traslados, del punto donde estaba la obra hasta el puesto de la obra. Entonces de verdad que fue bastante, bastante práctico y óptimo, y nos permitió atenderlo rápidamente. O sea, una vez cesaron las lluvias, a las 2-3 horas ya teníamos 2 o 3 máquinas trabajando en los puntos, y después se fue sumando el gobierno nacional, con quien también estamos enormemente agradecidos, porque también aportaron maquinaria y nos ha seguido ayudando a salir adelante con esto. Y obviamente pues toda esta logística, este tema de georreferenciación, lo armamos entre varias dependencias: la oficina de planeación, oficina de cooperación internacional, quienes conocían la herramienta, porque ellos tenían el software y nosotros casi que articulamos nuestra metodología de ingenieros a este software que hacía caracterizaciones. Entonces fue también supremamente práctico la Secretaría de Infraestructura con el equipo de aquí, que enseguida copió la idea, y obviamente el Departamento de Informática. O sea, todo fue una articulación, un trabajo en equipo que de verdad que nos ayudó a salir adelante. Así es, y bueno, ahorita yo le quiero preguntar a nuestro secretario a ver qué tanto conoce los barrios, porque eso fue lo primero que nos dijeron, que usar tecnología y usar georreferenciación era muestra que nuestro secretario no conoce la ciudad, etcétera, etcétera. Pero miren qué valioso y qué importante, y ahorita vamos a tener con nuestro equipo la capacidad de mostrarles ese mapa en donde se trabajó, y podemos ver toda la intervención que se hizo en la ciudad, para contarles precisamente que la tecnología y la georreferenciación no es porque no conozcamos la ciudad, sino precisamente porque necesitamos utilizar la tecnología para ser más eficientes y más eficaces en nuestra labor administrativa. Pero bueno, nuevamente me devuelvo con Angie. Angie, cuéntanos cómo ha sido esa labor social y esa respuesta también que se ha sentido de la ciudadanía. Ahorita Luis, el secretario de Infraestructura, nos contaba precisamente de esa gran solidaridad del sector privado, pero hay que mencionar que no solo fue el sector privado, aquí estamos hablando de personas naturales, de organizaciones sociales, de grupos comunitarios, estamos hablando que cualquier persona se sintió tan estremecida con todo esto que estaba pasando, que llevan comida, llevan agua, llevan juegos, llevan todo tipo de cosas a los albergues. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Angie? Así es, Pao. Bueno, te cuento que yo estoy impresionada con la solidaridad de la gente. Sé que somos una ciudad que colaboramos, que estamos atentos por los más necesitados, pero te digo que aquí llegan sin número de ayudas, como tú muy bien lo mencionabas, del sector privado, de personas naturales, muchas fundaciones. A veces decimos, no tenemos esto y papito Dios nos manda 1000 cosas. Y bueno, además hemos tenido también el apoyo de nuestras dependencias como el IPCC, el IDER, que nos han ayudado a tener a nuestros niños entretenidos, haciéndoles actividades lúdicas. Pero como tú lo decías, impresionante todo el apoyo de todas las personas que de buen corazón han querido sumarse pues a esta causa. Solo es que nosotros digamos y ahí están. Entonces, de verdad que de corazón y en nombre de nuestro alcalde, muchísimas gracias. Estas personas han estado muy agradecidas en los albergues con respecto pues a toda la ayuda brindada. Y nuestros niños y niñas pues felices porque
han estado entretenidos en medio de esto. Realmente han tenido actividades lúdicas. Hemos tenido al doctor Alexito, gracias a la Fundación Trazo. Hoy nos estuvo visitando Mildred Cartagena. Muchas personas han querido venir a brindar de su tiempo, además, para estar con nuestros niños y niñas. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia muy linda. De hecho, hoy estamos con el Festival FestiKids Cine, que nos van a presentar una película. Entonces, ha sido de verdad toda esa solidaridad que ha visto desbordada gracias a todos los buenos corazones que tenemos en nuestra ciudad. Fernando, cuéntanos en estos momentos, según el reporte de gestión de riesgo, ¿cuántos barrios tuvieron afectación, número de familias, cuánta gente se albergó en los, en los diferentes albergues que tiene el distrito? Y en estos momentos ya sabemos que están en un tema de retorno de las familias, porque por supuesto estos son albergues temporales, son son edificaciones deportivas que no pueden estar allí de manera permanente, y cómo nos estamos preparando para que viene una nueva tormenta, que viene un nuevo huracán, cómo nos estamos preparando como distrito. Entonces, ¿cuál fue la afectación que hubo? ¿Cuánta gente hay en los albergues y qué va a pasar ahora? Bueno, te cuento que al inicio o al finalizar el día sábado, alrededor más o menos de las 2 de la tarde, el primer balance que teníamos era que teníamos inundaciones en el 70% de las ciudades. Alcanzamos a tener 14 deslizamientos en diferentes zonas de alto riesgo en el distrito, y que son de los lugares donde más número de personas implicadas o de afectaciones hubo en ese mismo lugar. Dentro de esto se empezó a desarrollar un trabajo. Muchos de estos barrios que estaban inundados, pues había que esperar a que el agua bajara, pero es cuando empezamos a observar la cantidad de dificultades con que recibimos al distrito. Muchas personas han venido tapando el Guanangola, han venido tapando muchas de las corrientes naturales de agua, y claro, con cualquier llovizna también se presenta una afectación dentro de ese mismo lugar. Bueno, te cuento que alcanzamos en el primer reporte a tener casi 30.000 familias afectadas, algo más de 150.000 personas. Ya en el trabajo que venimos haciendo día a día entre la Oficina Gestora para la Gestión de Riesgo de Desastres, los equipos de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, los amigos del PES, con Kairen, que se han puesto y nos han colaborado fuertemente, el caso de Angie, de Cintia, de todos los que han venido colaborándonos en diferentes lugares de Cielito. Hemos empezado a evidenciar que el número no era tan alto como inicialmente lo pensábamos. En este momento tenemos que aproximadamente la afectación se presentó entre 17 y 19 mil personas, familias, y en lugares muy puntuales. Lo que mencionaba hace un momento, lamentablemente el 85% de estas afectaciones se hicieron en zonas que no deberían estar pobladas por ser de alto riesgo. Y eso es una de las cosas que tendremos que tomar decisiones también como distrito de Cartagena, porque al evaluar todo lo que venimos haciendo, pues esto tenemos que verlo también como una oportunidad. Una persona nos decía una frase que después lo mencionó el señor alcalde, y es verdad: esta clase de cosas es un regalo lindo en un paquete muy feo. Y eso era lo que realmente sucedió. Ahora se viene toda una transformación para el distrito, con ese plan de acción que se trabajó fuertemente, no solo por los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena, sino también por miembros del gobierno nacional. En los lugares de albergue, pues como les comentaba, tenemos dos. Inicialmente alcanzamos a tener casi 700 personas en esos dos lugares. Un trabajo bastante arduo. Yo a eso le quiero agradecer a personas que se pusieron la camiseta y trabajaban casi 24 horas despiertos tratando de coordinar todo el resto de cosas, como fue todo el equipo de la Oficina de Gestión de Riesgos y en cabeza de Yohairam Polo, que mientras nosotros organizábamos ese tema, ella se enfrentó a toda esa situación de organizar los temas. A Angie, que caramba, no sé cuántas horas alcanzó a no dormir, dejando todo listo. Pero en este momento ya les puedo comentar, por ejemplo, que el 35% de las personas que se encuentran en los albergues ya han regresado a sus hogares. Tenemos que regresar otra vez a la normalidad. Tenemos que regresar y retomar otra vez todo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que también les quiero dar las gracias. Como decía hace un momento Luis, la verdad fue que se pusieron, y en menos de 24 horas apenas el distrito declaró la calamidad pública por el problema que teníamos. En menos de 24 horas empezaron a aparecer aquí equipos, no solo equipos, insumos. En este momento se comprometieron a la entrega de algo más de 10.000 ayudas humanitarias, a entregar una cantidad de cosas que nos están ayudando a mejorar ese impacto que tenemos dentro de la ciudad. Y empezamos a desarrollar una serie de cosas.
Hoy, pues bueno, como les decía, casi el 35% de la gente ha salido, pero no salen con una mano y otra atrás, ni están olvidados por el distrito. Ellos ingresan el ALO, que es el RUDA, el Registro Único de Damnificados, tendrán unos beneficios y una serie de cosas interesantes allí, pero cada uno se lleva también un kit. Un kit donde va ayuda humanitaria en alimento, que pues puede durar hasta 15 días, ayuda en aseo, otro kit de aseo, viene con unas hamacas, cobijas, colchonetas, una cantidad de cosas como decirles, mira, les entregamos esto, no están solos, vamos a seguirles haciendo seguimiento, pero trata de regresar a la normalidad, porque lo que tú mencionaste, Cartagena por lo que se identifica es porque es heroica, y aquí no le tenemos miedo a ninguna valla. Podrán decir lo que quieran algunos amigos de alguna parte, pero la verdad es que aquí nos enfrentamos a lo que sea y seguiremos haciéndolo durante los próximos 4 años, porque el compromiso es que esta ciudad se merece una administración como la que tiene, pero también que en 4 años logremos sacar esto al otro lado. Claro que sí, muchas gracias, Fernando, y es que hay que decir que aunque aquí tenemos a 3 funcionarios de la administración, hay todo un andamiaje institucional que está trabajando precisamente en darle solución a esos temas estructurales, históricos, que debemos solucionar como administración para evitar que nuestros ciudadanos y ciudadanas se vean afectados en este tipo de situaciones. Estamos hablando que como administración somos conscientes y responsables del plan maestro de drenajes pluviales. Esto es una deuda histórica para la ciudad, pero precisamente tiene que ser un plan estructurado, serio, bien diseñado y con unos compromisos presupuestales para poder darle cumplimiento y que no sean pañitos de agua tibia como se ha pretendido hacer en otras ocasiones. Estamos hablando de poder ya darle solución al tema del asentamiento de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, que eso por supuesto es una afectación al medio ambiente y afecta muchísimo cuando hay este tipo de situaciones por los deslizamientos y por todas estas situaciones, también con el déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo que tiene el distrito de Cartagena. Sabemos que tenemos que trabajar por aportar en algo a ese déficit de viviendas que tiene la ciudad de Cartagena. Entonces son muchos temas estructurales, nosotros lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, tenemos unas deudas históricas que han contribuido a que esa brecha de desigualdad y de pobreza sea mucho más amplia año tras año, y en este gobierno por eso nuestro lema es salvar juntos a Cartagena, porque entre todos y toda ciudadanía, sectores sociales, sectores económicos, administración, podemos hacerlo, y esa es la meta del alcalde William Dauchamat. Sin embargo, pues la emergencia no admite esperas ni admite que lo pongamos en stand-by, y por eso la atención inmediata que tuvo el distrito de Cartagena con todas sus dependencias. Yo le quiero preguntar a Luis, antes le voy a pedir a nuestro productor Samuel que por favor nos ponga ese mapa con el que se ha venido trabajando en el tema de ese mismo mapa, y bueno, ir como que Luis nos vaya como diciendo dónde debemos ir poniendo clip para ir viendo cuál fue la diferente atención o intervención en los barrios que se hizo a partir de este mapa, como lo repito, de tecnología y de georreferenciación para poder trabajar articuladamente y utilizando las herramientas que hoy nos ofrece la tecnología, secretario. A mí me gustaría, disculpa que te interrumpa, pero sabes que tengo que salir para otra reunión, pero no me quiero ir sin antes agradecerle a Luis, a Angie, a ti, que no te mencioné, pero todo lo que hiciste en la localidad 3 fue una vaina genial también, y algún día ojalá pueda mostrar las fotos de cómo llegaste mojada y todo al Coliseo. Pero hay unas personas que sí les quiero agradecer muchísimo, y es el evaluar. Lucho en un momento lo decía ahí, fue el apoyo de los particulares. Cómo la empresa privada, cómo la gente en común cree tanto en esta administración que nos abordaron. Les voy a contar un temita personal antes de marcharme, pero que es una anécdota de esas que te dejan a ti con el plomo abajo y ojalá a Angie no se le van a salir las lágrimas. Pero imagínate que se pone mi esposa a llamar por el chat a un pocotón de amigos, bueno, esto hay que ayudar como sea, cómo podemos desde alguna parte aportar al trabajo que se viene haciendo desde la alcaldía. Y empezaron la gente a llamar, y bueno, les quiero contar que en menos de 12 horas en mi casa habían más de 5.000 tarros de agua, habían más de 10.000, bueno, tampoco, unos 5.000 rollos de papel higiénico, empezaron a llegar alimentos perecederos, que ya me tocó decirle, espérate, frenemos esta vaina y coordinémoslo con alguien, porque ya era un alcance impresionante.
pero hubo un detalle interesante que la verdad fue de esos detalles que lo hacen a uno mover el corazón. Yo tengo dos hijos, mis hijos tienen 12 y 13 años, pero cuando ellos ven que se están tratando de coordinar para poder unir recursos y poder comprar unas cosas que se necesitaban urgentemente para ellos aportar, el ver que uno de ellos vaya a abrir su donde guarda el dinero, donde se supone que está guardando disque plata para diciembre, y sacar 30 mil pesos y irle a decir, mamá, te para aportar. Es una vaina que no lo paga nadie. Y el otro, pues tampoco se va a quedar atrás. Entonces saca y dice, 20, porque es que si no, no me va a alcanzar para tal cosa. Pero yo, porque quiero, y disculpa que te robe esos minutos, porque es que eso es lo que realmente nosotros necesitamos, que cuando suceden cosas como estas, es que la gente de buen corazón, que confía en esta administración y que sabe que aquí, con lo mismo que entramos, vamos a hacer con lo mismo que salimos. Porque aquí vamos realmente a aportarle a una ciudad que históricamente necesita que por lo menos las dos o las tres próximas administraciones ayuden a que dejemos de ser lo que nos hemos convertido en una de las ciudades más atrasadas de la costa Caribe colombiana. Entonces, les quiero Muchas agradecer gracias, a ellos. Fernando. Me retiro y un fuerte abrazo. Sin duda es una historia, bueno, de las muchas historias emotivas que tenemos, en, no solo en el tema de atención de IOTA, sino en los 10 meses, bueno, 9 meses que tenemos de pandemia, en donde la solidaridad de la gente ha sido impresionante. Fernando, te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros este espacio y oficialmente te damos permiso para retirarte. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora me voy con Luis, que le estábamos diciendo que por favor, con base a este mapa, que sabemos que lo trabajaron muy juiciosamente, nos contarás, por favor, en dónde se hizo intervención y cómo fue necesario todo este tema tecnológico desarrollarlo con nuestra oficina de informática para poder avanzar en cuanto a intervención de canales y en temas de ayudas en barrios. Sí, es importante mencionar de que esta es una metodología típica que usamos para siempre hacer proyectos o temas relacionados con la geografía. Siempre es una herramienta bastante práctica que usamos todos los de este sector de la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo. Y lo que hicimos nosotros, como estamos estructurados aquí en nuestro equipo de trabajo, en todo el talento de los ingenieros y arquitectos que nos acompañan, pues si te das cuenta, el primer botón que hay para activar es el de las localidades, porque nosotros tenemos ingenieros y arquitectos en las tres localidades. Entonces, pues eso sencillamente nos ayuda a decir a quién delegar, a quién llamar, quién va a llegar a ese sector, porque precisamente es porque nuestros ingenieros ya están organizados logísticamente para atender esas zonas. Las unidades comuneras de gobierno pues sencillamente nos ayudaron a saber en este caso, viendo quiénes tenían asignado a tal sector o dónde viven estos ingenieros, pues sencillamente, hey, tú estás más cerca de este lugar, llégate a tal zona o ayúdanos con tal y tal barrio, porque precisamente los ubicamos de esa forma, dándoles la cercanía también a ellos de pronto a sus viviendas o a los sectores donde normalmente trabajan, porque también hay que tener en cuenta de que, hombre, fue necesario también el despliegue de muchos vehículos para hacer tanto transporte, e incluso esos vehículos los aportó también el sector privado, muchos de ellos que nos facilitaron sus camionetas y buscábamos a nuestros ingenieros y los llevábamos a los puntos de atención. Mira de que si tú sigues activando los botones allí te vas a poder dar cuenta de que hay uno en donde ya teníamos registro de los barrios afectados, porque las afectaciones fueron de varios tipos, o sea, inundaciones, algún canal tapado, se cortó algún árbol o se cayó una rama de árbol y estaba bloqueando una vía, o la calle por los mismos sedimentos de algún deslizamiento estaba con muchos sedimentos y no había circulación, así como nos pasó en Boca Grande y muchos otros sectores. Entonces teníamos ya varios reportes. ¿Cómo lo localizábamos? Hombre, la gente nos contactó por varias vías, Instagram, WhatsApp, o todas las redes sociales, y mandaban fotos, mandaban sus reportes, su incomodidad, y obviamente eso enseguida lo georreferenciábamos. Okay, además por los puestos de mando unificados que se establecieron en cada localidad. Correcto, también eso fue clave, porque también recibíamos la información por ahí, nosotros como infraestructura la centralizábamos, y enseguida con nuestra tabla sabíamos, mira, hay un reporte en tal barrio, entonces ingeniero va a tal y la máquina más cerca es tal. Entonces eso fue clave. Date cuenta que la siguiente, si no estoy mal, la siguiente capa que se puede activar es la de los pines de las obras, en donde, no, la de porque aquí alimentamos mucho, muchas dependencias empezaron a alimentar, a usar la herramienta por lo práctica que la vieron, de las maquinarias o los recursos disponibles de Secretaría de Infraestructura. Esa es la capa que nosotros, ahí te das cuenta, mira dónde están ubicados todos los pines,
date cuenta que los constructores manifestaron apoyo en varios puntos de la ciudad, entonces eso fue casi que lo más práctico que tuvimos para nosotros llevar la máquina más cercana, y también obviamente referenciando las del gobierno y diferenciando las del gobierno con las de la empresa privada, porque llega un punto en que, hombre, el privado nos apoya, pero al final el gobierno terminamos contando con el equipo del gobierno por mucho más tiempo, y obviamente pues el privado también nos dice, hombre, yo te puedo apoyar hasta tal, o sea, también tiene su capacidad de apoyo, pero de verdad estamos agradecidos con todos y cada uno de ellos que se manifestaron. Entonces, de esta manera lo hicimos, de esta manera nos ubicamos a lo largo de la ciudad y nuestros ingenieros enseguida entendieron la metodología y mira de que pudimos llegar a muchísimos sectores. Sin embargo, es importante mencionar a la gente de que no hemos terminado, o sea, desde que empezó la emergencia hasta hoy seguimos trabajando y seguiremos trabajando. El gobierno nacional nos facilitó 6.000 horas máquinas, eso nos da para bastantes semanas de trabajo, entonces nosotros tenemos ya una hoja de ruta en dónde movernos de un caño al otro, de una calle a la otra, o sea, nosotros tenemos claro de que no hemos llegado a todos lados, sin embargo, no los vamos a descuidar porque vamos a estar llegando, nosotros seguimos recibiendo reportes. Entonces el trabajo va a seguir siendo constante, ya afortunadamente la curva de aprendizaje fue muy rápida, fue muy corta y ya sencillamente estamos atacando o atendiendo todos los puntos de la ciudad. Muchas gracias, secretario. Sabemos que, por ejemplo, en canales como el del Campestre se han removido más de 80 toneladas de residuos, de desechos, de basura, de sedimento. Y esto, sin duda alguna, genera un alivio frente a ese temor o a esa posibilidad también natural, porque no podemos tener control del clima, de tener lluvias en las próximas horas y lluvias que se conviertan en tormentas tropicales, que se conviertan en huracanes, pues por todo lo que estamos viviendo en los últimos días. Pero, por supuesto, esa labor que se hizo en los últimos días ha sido fundamental y nos representa un alivio, secretario. No sé si tenemos cifras de cuántas toneladas de sedimentos y de basura hemos sacado de nuestros canales y caños en los últimos días. Sí, tenemos cifras por metro cúbico, porque tonelada es difícil de cuantificar porque son distintos tipos de residuos, porque tenemos desde escombros, basura urbana, tenemos material orgánico, entonces por tonelada como que la densidad sí, de verdad que está un poco complicado, pero sí tenemos un registro de 942 metros cúbicos en total, divididos por localidad. La localidad donde más hemos estado interviniendo ha sido la localidad 2, pero más o menos esa cifra es la que venimos trabajando. Sin embargo, es importante mencionar, como lo dije hace un momento, nosotros tenemos claro de que nos hacen falta muchos puntos por llegar, pero tenemos bastantes horas máquinas todavía disponibles para poder llegar al 100% de esta cobertura, tanto en caños como en calles. Entonces el trabajo va a seguir activo todos los días y bueno, la comunidad nos estará viendo las máquinas trabajando por todos lados. Es también importante anunciar a la comunidad que nosotros nos estamos preparando desde la Secretaría de Infraestructura para tener una reacción preventiva o nosotros atender esto de manera preventiva y no reactiva. Afortunadamente el sector privado nos ayudó a reaccionar, sin embargo nos estamos preparando desde el día que yo llegué aquí, estoy ya enseguida en planificación de proyectos, porque la verdad es que nosotros como ciudad debemos prepararnos para estos eventos y no esperar a que ocurran y de recibir sorpresas. Entonces ya estamos los proyectos en funcionamiento, esperamos de que en verano ya queden totalmente formulados y ejecutados para recibir el próximo invierno del 2021 de la mejor manera posible. Entonces preparar a la ciudad para eso, y también es importante mencionar o anunciar a la comunidad que en conversaciones con el Ministerio Interior, con todo el plan de acción que hicimos, pues vamos a empezar con todo este proceso de canalización y atención de los canales, sobre todo Matute y Ricaute, que en este caso son los más prioritarios y urgentes. Sabemos de que todos son importantes, pero hombre, esto es un tema también de recursos y que poco a poco vamos a ir atendiendo todas las necesidades, pero también es importante anunciar a la comunidad que, hombre, teniendo en cuenta las necesidades y la visión, la necesidad de infraestructura y la visión que se tiene de ciudad, nosotros no solo estamos pensando en esos proyectos como una obra civil y llena de concreto y ya, no. O sea, esto son una planificación o adaptación al cambio climático, preparar a la ciudad para el cambio climático, que sea una obra civil, que tenga todo un componente urbano integral, de arborizaciones, de temas de movilidad sostenible,
de temas de que alrededor de estos cuerpos de agua, estas canalizaciones, se generen otro tipo de actividades que la ciudad de pronto en estos momentos no cuenta, y todo alrededor, de, en este caso, los cuerpos de agua, llámese Cienega de la Virgen, o llámese los caños Juanangola, llámese los caños Matute, Ricaurte, etcétera, pero estamos trabajando para que la ciudad empiece con ese proceso de transformación y se adapte a las necesidades, en este caso, climáticas. Muchas gracias, secretario. Angie, ese mensaje para la ciudadanía, para que sigamos con este corazón tan solidario que nos caracteriza a los cartageneros y cartageneras, y que sin embargo ya, aunque ya estamos próximos al desmonte de los albergues como tal, pasada la emergencia, seguimos activos desde nuestra oficina de gestión de riesgo, desde la oficina de gestión social, desde la primera dama, que también ha estado muy activa y muy presente, y todas las instituciones, entidades del Distrito de Cartagena, que estamos aportando nuestro grano de arena precisamente para el beneficio de la ciudadanía y la atención prioritaria de las comunidades y los grupos poblacionales que lo necesitan. Pero ese llamado para que sigamos atentos a ese llamado del distrito para donar, para atender, para ayudar, para ser solidarios. Sí, Pau, bueno, no, seguir con la invitación de poder seguir donando para nuestras familias, para nuestros niños y niñas, y niñas en especial, pues porque sabemos que por ellos es que debemos velar y cuidar sus derechos, y bueno, no, yo sé que nuestra ciudadanía, nuestra población va a seguir colaborando como siempre lo ha hecho. Antes de despedirnos, pues no, quiero darle muchas gracias también a nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ha estado presente en los dos albergues, constantemente velando por esos derechos de nuestros niños y niñas. Y bueno, no, seguir invitándolos que sigan sumándose a esta causa para que podamos seguir atendiendo a esta población que tanto nos necesita en estos momentos. Muchísimas gracias a nuestra gestora social. Aquí les estamos mostrando en pantalla. Las donaciones se están haciendo en nuestro centro de acopio, en nuestra bodega de la alcaldía, que queda en el barrio El Bosque, diagonal 21, número 5249. Y como a nosotros nos gustan son las referencias, queda al lado de la iglesia del Bosque, para que no se pierdan. Las donaciones en efectivo las estamos haciendo en la cuenta de ahorros 830-12551-4 del Banco de Occidente, una cuenta de ahorros a nombre del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, nuestro NIP 890.480.184-4, para que puedan hacer sus diferentes donaciones y ratificar que, por supuesto, sabemos que ya la emergencia prioritaria disminuyó. No decimos pues que la gente no tenga todavía afectaciones, porque reiteramos las condiciones de pobreza en las que vive la ciudadanía, la comunidad, son bastante grandes, y por supuesto hay un tema también de cultura ciudadana, el tema de cómo manejamos nuestras basuras, nuestros residuos sólidos, es bastante preocupante si se tiene en cuenta la cantidad de basura que diariamente estamos arrojando a nuestras calles, a nuestros cuerpos de agua, a nuestros canales, y todo eso termina en nuestros caños y canales y genera los taponamientos y todo lo demás. Somos responsables y conscientes de nuestra responsabilidad como distrito de Cartagena, pero como a Cartagena la salvamos entre todos y todas, también les queremos pedir que por favor seamos más responsables con el manejo de nuestra basura, de nuestros residuos sólidos, porque todo esto va hacia nuestro mar, hacia nuestros cuerpos de agua, y debemos ser responsables con nuestra acción y nuestro paso por este planeta. Secretario, ¿qué viene ahora en materia de intervención para los diferentes barrios? Si puede mencionarnos algunos barrios donde se ha hecho intervención y dentro de la priorización que se ha hecho con la Secretaría de Infraestructura, ¿qué barrios se van a seguir abordando dentro de este plan de acción en lo que resta del año 2020? Sí, claro, nosotros vamos a estar visitando en las tres localidades, como te digo, hemos estado Campestre, Socorro, Villa Rosita, La Carolina, 20 de Julio, todo lo que rodea, los barrios que rodean Juanangola, San Pedro Mártir, Las Palmeras, Paseo Bolívar,
Vamos a estar visitando todos los sectores. Ya nosotros tenemos esa hoja de ruta clara o ese plan de intervenciones y pues vamos a estar visitando las tres localidades. Ese siempre ha sido nuestro mensaje, no concentrarnos en un solo sector, sino visitar las tres y obviamente pues atacar todos los canales y preparar todos los canales que tenemos nosotros en nuestra referencia. Pero en estos momentos, digamos que Matute, Ricaurte, Flor del Campo, Providencia, todos estos sectores y canales están siendo atendidos por nosotros y van a seguir siendo atendidos durante los días que vienen. Bueno, secretario, que no se le olvide Pasacaballos, porque yo tengo un compromiso con ese barrio y donde no lo cumplan, vean, me linchan cuando vuelva por allá. Aprovecho para hacer también la cuña. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Ha sido un espacio, bueno, para seguirles contando qué estamos haciendo como distrito de Cartagena. Es muy importante para nosotros que la ciudadanía esté informada, conozca en qué estamos, conozca qué estamos haciendo, cuál es nuestra gestión, porque precisamente de eso se trata la bandera que ha promovido el alcalde William Dauchamat de transparencia y anticorrupción y superación de la pobreza extrema. Y en ese compromiso estamos todos los secretarios, jefes de gabinete, directores, entidades descentralizadas, para poder hacer una transformación de la ciudad, si bien sabemos que por todas las deudas históricas que tiene la ciudad, no vamos de pronto a ser los protagonistas de la ciudad innovadora, tecnológica, moderna, que necesita ser Cartagena. Sí sabemos que con nuestro trabajo permanente, continuo y con mucho compromiso con la ciudad vamos a lograr unas transformaciones importantes y sobre todo ese tema de recobrar la confianza de la ciudadanía es supremamente importante. Nosotros sabemos que también parte de esa solidaridad que ha tenido la ciudadanía es precisamente porque sabe que tiene un gobierno transparente, que sabe que tiene un gobierno comprometido, que va a ejecutar cada peso de manera honesta, transparente, y que va a repartir cada ayuda, cada comida, cada ropa, cada litro de agua de una manera honesta y transparente también. Así que estamos muy agradecidos con toda la ciudadanía, decirle a la gente que por favor esté atento de prevenir un poco, de tratar de mitigar el riesgo. Nosotros teníamos hace un par de semanas un conversatorio aquí con el director de gestión de riesgo donde nos contaba todas esas acciones que podemos hacer desde nuestros hogares para tratar un poco de mitigar el riesgo de inundarnos o de que una inundación genere mayores afectaciones dentro de nuestro hogar. Sabemos que por las condiciones sociales y económicas de mucha de nuestra ciudadanía, eso en ocasiones pues se vuelve un poco imposible, pero las personas que puedan hacerlo, que estén en condiciones de reparar el techo, de cerrar el hueco, de hacer las mejoras que puedan hacer en su casa, de hacer la recolección de basuras en sus patios. Estamos también en una etapa en donde enfermedades como el dengue están haciendo más presencia en nuestros barrios. Entonces, si nosotros tenemos la llanta, la botella, los envases, la basura, todo eso allí acumulando aguas estancadas, eso se da para muchas más cosas. Y en la medida en que seamos proactivos con este tipo de cosas, con no almacenar todo este tipo de elementos y de basura en nuestra casa, eso va a aportar un poco y hacer que el impacto por este tipo de situaciones sea un poquito menos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este espacio de conversaciones en directo. No quiero irme sin antes pedirle, como siempre lo hago todos los viernes, que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @alcaldíacartagena, en Twitter @alcaldíacgt, en Facebook Alcaldía Mayor de Cartagena, en YouTube Alcaldía de Cartagena de Indias y en nuestro más reciente canal de Spotify Alcaldía Mayor de Cartagena. Allí pueden encontrar, los amantes de la radio, pueden encontrar podcast sobre todos los temas que trabajamos en la Alcaldía de Cartagena: educación, salud, cultura, bueno, todos los temas. Incluso tenemos ahora un podcast dedicado también a este tema de atención de la tormenta tropical que pasó a huracán Iota. Así que la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y conozcan toda la información que generamos diariamente y de manera continua para informarles de todo lo que está aconteciendo al interior de la administración y la oferta institucional que tenemos para todos ustedes.
Muchas gracias por habernos dedicado a este espacio y el próximo viernes nos vemos con otro programa y otro tema más de conversaciones en directo. Chao, chao.